Lo que intentamos siempre es de dar más facilidades a los comercios, de proyectar los comercios de nuestro municipio, que los ciudadanos consuman en ellos y que apuesten por ellos y no por fuera del municipio. Dando la oportunidad también así, no solamente a 15 stands como hicimos el año pasado, sino que hemos llegado a unos 60 stands a darle la oportunidad a 60 comercios del municipio. Creo que esto es importante de señalar porque es una apuesta clara y evidente que el equipo de gobierno apuesta por el comercio del municipio, apuesta por la riqueza del municipio y bueno, siempre intentando de ayudar al ciudadano. Queremos vender todas las bondades, los atractivos que tienen los distintos comercios de San Roque del conjunto del municipio, no únicamente de la ciudad. Y después del éxito obtenido en la Alameda Alfonso XI, con la Feria de Comercio destinada principalmente a comercios existentes en la ciudad de San Roque, ahora nos trasladamos a la zona del Valle del Guadiaro, y más concretamente a su recinto ferial en Guadiaro, donde decenas de comercios van a ofrecer sus productos, sus artículos o sus servicios. Espero y deseo que esta feria venga a darle mayor difusión, mayor publicidad a cada uno de los comercios existentes y a que se genere mayor actividad económica. Todos los autónomos, todos los pequeños empresarios suman la mayor parte del empleo del municipio y por tanto a ellos tenemos que agradecerles ese esfuerzo, ese trabajo por invertir en San Roque, por apostar por nuestro municipio, y espero y deseo que esta feria de comercio les suponga mayores ingresos y mayores clientes.